¿Cuánto es lo máximo que se puede pedir de pensión alimenticia? El Código Civil de nuestro estado señala como parámetro un porcentaje en que se deben de fijar los alimentos. Es decir, establece que no puede ser inferior al 30% ni mayor al 50%. Sin embargo, algunas veces dichos porcentajes suelen resultar insuficientes o excesivos, por lo que atendiendo cada caso en particular, una vez acreditadas las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor alimentario, entonces el juez fija una pensión justa y equitativa. ¿Qué derechos tiene un padre que da pensión alimenticia? Ambos tienen el mismo derecho respecto a la custodia y a la convivencia de los hijos.